Senza visitarla, la Galleria Arte Vistas ofereix una visió al més aproximada a la realitat a través del seu lloc web. Es tracta d'una aplicació que dona una visió fotogràfica de 360 graus amb informació interactiva sobre les obres exposades. Arte Vistas és un espai de nova generació d'art contemporani que aposta pel talent emergent. Al plaer la visitat. La Galería Arte Vistas nace en el año 2007 con la ambición de hacer descubrir el arte contemporáneo al gran público y de compartir con él nuestra pasión por el arte. La galería siempre se ha centrado particularmente en los artistas emergentes. También nuestra idea era proponer pues, unos precios asequibles al público, justamente para acercar a este público que desconoce el arte, pues acercarlo más al mundo del arte. Buscamos artistas que tienen un universo artístico muy, muy definido. Se trata de artistas que cuando ves una obra de él, sabes quién es. Y lógicamente, pues al tener más de 50 artistas en la galería y más de 800 obras, evidentemente, pues cada uno tiene que ser y tener un concepto de arte muy definido. La Galería Arte Vistas se divide en dos salas, una sala principal en la cual está el fondo de arte, están todos los artistas que representamos están expuestos y bueno, cada mes y medio organizamos una exposición temporal en el fondo de la galería. Ahora estamos con la exposición de Miguel Leal, un artista sevillano de 28 años, afincado ahora en Barcelona. Esta exposición es para él un poco una nueva etapa, tanto personal como a nivel artístico, porque rompe totalmente con todo lo que hizo hasta ahora. Hace referencia a un poco a estos momentos de discordia que hemos tenido en el pasado y que intentamos superar poco a poco con el tiempo, es decir, poner en la tela un poco los fantasmas del pasado justamente para dejarlos aparte, para superarlos. También tiene mucha iconografía, o sea, muchos símbolos que permiten interpretar la obra y realmente el significado de esta misma. Por ejemplo, esta obra que tenemos detrás, vemos que hay un triángulo en el centro de la obra. Esto indica que es un autorretrato del artista. Estas dos cabezas indican que el artista está en un cruce de su vida y que tiene que tomar una decisión importante. El cuadrado rojo indica pues, una situación de desencuentro, una situación de discordia que se ha resuelto de forma positiva.